El dios Jano, del que se deriva el nombre del mes de enero, era un dios que tenía dos caras, una que miraba hacia el pasado y otra que miraba hacia el futuro. Y justo en este momento estamos en esa encrucijada de mirar hacia el pasado y mirar hacia el futuro. Al pasado para hacer un balance de lo que hicimos y dejamos de hacer, y el futuro por las perspectivas que nos ofrece. Es un momento de reflexión y es un momento también para dar gracias por todo lo bueno que hemos tenido, independientemente de si ha sido todo muy bueno o todo muy malo. Igual, sin lo bueno no podríamos entender lo malo, sin lo malo no podríamos entender lo bueno. Y aún de aquellas cosas que nos han ocurrido y que al parecer para nosotros han sido muy negativas, de ahí hemos aprendido algo. Y yo creo que la verdadera experiencia consiste en tomar todo eso que nos ha ocurrido para proyectarla hacia el futuro para que no nos vuelva a ocurrir. Es un momento supremamente especial, el fin de año. Y justamente quiero aprovechar esta coyuntura para agradecer a todos ustedes, más de 153 mil personas que ya van con nosotros a bordo de este viaje de historias. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el afecto, muchas gracias por los comentarios, aún por aquellos comentarios críticos que son bienvenidos y aún los negativos que intentan destruir, de ellos también hemos aprendido. Deseamos que todo lo bueno se proyecte para todos en este próximo 2024. Y entender que ese 2024 solamente se puede construir en el día a día, a cada instante. Y poder hacer cada cosa como si fuera la última que habríamos de hacer, que por lo demás es la única posible, esta próxima cosa que vamos a hacer. Así pues que quiero en este momento de nuevo decirles con todo mi corazón, muchas gracias, muchas, muchas gracias por su confianza, por acompañarme y por devolverme la fe y por hacerme creer que este proyecto vale la pena. Y vale la pena porque son ustedes quienes lo han hecho. Gracias. Gracias por la compañía. Y espero que en 2024 seamos una familia mucho más numerosa, pero una familia más numerosa con sentido de pertenencia entre todos nosotros como comunidad. Muchas gracias. Y aquí en esta comunidad de Ilógico, todos cabemos. Todos son bienvenidos. Y para todos, un enorme y agradecido abrazo. ¡Feliz 2024!